Mientras trataba de aprender a pintar a principios de 1950, y lo hacía insólitamente en Teotihuacán, enfrentándome a la pirámide del Sol, gracias a Federico Álvarez, mi entonces joven amigo y hoy distinguido maestro de, me atrevo a decirlo, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, comencé a colaborar como asistente de Miguel Prieto en el diseño de la revista Universidad de México. En tanto, lo ayudaba a pintar un mural en el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, que dirigía Guillermo Haro, bajo la rectoría de Nabor Carrillo. Pero fue en 1954 cuando ingresé a la UNAM, gracias a que Jaime García Terrés me invitó a colaborar como diseñador gráfico en la Dirección de Difusión Cultural que él dirigía, colaboración que he mantenido a lo largo de 60 años hasta el día de hoy, con la dirección que encabeza María Teresa Uriarte, con José Narro como rector. Diseñaba y también hacía ilustraciones para la revista Universidad de México. Me atreví a hacerlo con cuentos de Carlos Fuentes o Julio Cortázar o con un poema de Luis Cernuda. Por entonces, comenzó una gran actividad en la Casa del Lago, que dirigía Juan Vicente Melo, con la asistencia de Mercedes Oteiza. En la propia Casa del Lago, en la que diseñé el logotipo, logotipo que con alguna variación sobrevive hasta la fecha, tuve la oportunidad de acercarme al teatro de cámara, haciendo vestuarios para obras como Diálogo del amor y un viejo de Rodrigo de Cota, que dirigió José Luis Ibáñez, y León Zoilena de Bruckner, que dirigió Carlos Fernández. Por aquellos días de los años 60, también colaboré con la Compañía Teatro Universitario, específicamente con escenografías para Historia de Vasco, de Georges Chejadé, que dirigió Héctor Azar, y Divinas Palabras de Valle Inclán, puesta en escena por Juan Ibáñez y que obtuvo el primer lugar en el Festival Internacional de Teatro Universitario en Nancy, en Francia. A la vez que realizaba diseños para catálogos y carteles de las actividades del Museo Universitario de Ciencias y Arte y la Galería Aristos, en tres ocasiones expuse pintura en la Casa del Lago, con obras que lamentablemente ya estaban muy lejos de la Pirámide del Sol, según constó a principios de los años 70 en la monografía que Juan García Ponce dedicó a mi serie Señales. Según se confirmó en la exposición que titulé El cuaderno escolar de Vicente Rojo, que se presentó en el propio MUCA, que entonces dirigía Gerard Escobedo. Presenté junto con Negaciones, mi nueva serie de pinturas, un resumen de mi trabajo como diseñador, no solo para la UNAM, sino para diversas editoriales, revistas y suplementos en los que colaboré con Fernando Benítez, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Arnaldo Olfila, Joaquín Díez Canedo, Fernando Gamboa, José Luis Martínez y Neus Espesate. A mediados de los años 60, regresé a la revista Universidad de México, ahora como director artístico.
Los directores que sostuvieron mis múltiples aventuras tipográficas fueron, sucesivamente, Gastón García Cantú, Leopoldo Cea, Diego Valadez y Hugo Gutiérrez Vega, directores a su vez de Difusión Cultural. En la década de los 60, Max Sau, como director de Radio Universidad, creó la colección de discos Voz Viva de México. Me pidió el diseño y fue suya la idea de que cada portada del disco tuviera reproducida una obra de arte. Max Sau se propuso también hacer cortos cinematográficos sobre los entonces nuevos artistas mexicanos. El que dedicó a mi trabajo estuvo dirigido por Juan José Urrola. Fechas se llevó a cabo en el MUCA la exposición mayor del Salón Independiente del que yo formaba parte y que tuvo el apoyo del rector Barros Sierra. Que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía. ¡Viva nuestra universidad! Ya entrados los años 90, presenté en la Galería Universitaria Aristos mi exposición Obra Gráfica Completa, que inauguró el rector José Sanlúcar. Y con una invitación de Gonzalo Celorio como director de Difusión Cultural, realicé la escenografía para La Vida Sueño, con la que de nuevo me encontré algunos años después con José Luis Ibáñez como director. En 1998, un grupo de distinguidos universitarios se confabuló para que la UNAM me concediera el título de doctor honoris causa, que recibí de manos del rector Barnés de Castro, junto con Miguel León Portilla, Adolfo Sánchez Vázquez y el arquitecto Ramírez Vázquez, entre otras personalidades. En años recientes, realicé dos murales en metal construidos por Juan Álvarez del Castillo, uno por encargo de Gerardo Estrada, en el Instituto de Ingeniería, y otro por iniciativa de Jesús Mayagoitia en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, así como logotipos para el Instituto de Investigaciones Estéticas y el antiguo Colegio de San Ildefonso. Para celebrar mis 80 años, Rafael López Castro, con la complicidad de mis hijos Alba y Vicente, solicitó a un numeroso grupo de diseñadores, pintores, fotógrafos y escritores que me dedicaran alguna de sus obras o textos. La exposición tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Pero antes, mucho antes de todo esto, fui un niño que, después de atravesar años muy difíciles de guerra y posguerra, encontró en México su casa. Las habitaciones en las que crecí son los de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ahora alberga en mi Casa de Letras un proyecto de Jacques Marri que forma parte de la exposición Escrito Pintado, que entrañablemente cuidaron Cuauhtémoc Medina y Amanda de la Garza, con la colaboración de María Garone y de todo el excelente equipo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo que encabeza Graciela de la Torre. Hasta aquí he llegado. Me he sentido siempre muy arrupado en esta casa. Despierto cada día y cada día pienso que, si ustedes me lo permiten y no es un abuso, me gustaría quedarme a residir en ella.